Nos gustaría saber si su intención es elaborar un plan territorializado a fin de fomentar el equilibrio industrial en aquellas provincias menos industrializadas o si lo que se pretende es una actuación global para toda la comunidad en su conjunto. Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta, señor portavoz. Este es un asunto en el que sus señorías y en particular su señoría están ya trabajando. Se constituyó el pasado 12 de febrero un grupo de trabajo en el que usted está integrado, que tuvo una reunión el día 18 con el director general de Industria y Competitividad, donde se les explicó por activa y pasiva el origen de este plan director, la ley de industria y también cómo es el instrumento que nos debe permitir llegar en la Cámara a ese pacto por la reindustrialización de Castilla y León para que impulsemos, cada uno desde sus competencias, lógicamente, la reindustrialización de la comunidad, de manera que en el año 2020 en nuestra economía productiva, el 20% de la misma, sea de base industrial. Ahí tiene su señoría un cauce para expresar esta inquietud, para plantear incluso esa posibilidad. Es también un borrador de plan director que está en este momento sometido al escrutinio del conjunto de los ciudadanos en el portal abierto y del que se está hablando también con el diálogo social del que procede, así como con la Federación Regional de Municipios y Provincias y con los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Pero en relación a la cuestión concreta por la que me formula su pregunta, yo le digo, la propia ley de industria, de donde sale todo este esfuerzo, artículo 28.4, prevé la posibilidad de programas territoriales de fomento referidos a territorios determinados. Esa posibilidad está ahí y de la misma manera que un buen plan director debe tener en cuenta las características generales de los sectores productivos más presentes en nuestra comunidad, también sería perfectamente bueno que adopte medidas específicas para el grado de industrialización y, por tanto, para el grado de reindustrialización que precisa cada territorio. Para la réplica, el señor Santos Reyero. Sí, gracias. Vaya por delante, señor Herrera, que siento decirle que hoy tenía ciertas dudas sobre hacer esta pregunta o si era más conveniente incluso retomar alguna de las contestaciones que usted había hecho en anteriores preguntas de este procurador. No dudo de su buena voluntad para contestarme, no dudo de su buena intención cuando me responde, pero fíjese, recuerdo cuando le pregunté por la integración de FEBE en León en el pasado noviembre y usted me respondió muy socarronamente que en este caso el trabajo para los leoneses lo había realizado esta misma mañana el alcalde de León. Fíjese, hablaba de solución inminente. Hoy, 3 meses después, lo único que el alcalde y usted mismo pueden presumir es de que la situación sigue estancada, nada se ha hecho y que en este tiempo aún han desaparecido más trabajadores, más trenes y se siguen perdiendo viajeros. La vida sigue tristemente igual. Hoy le digo, le quiero hacer esta pregunta sin saber muy bien si el trabajo también estará ya hecho, como usted me dice habitualmente. En fin, se la planteo porque, como usted no desconoce, es preocupación de este procurador y del partido que represento el intentar eliminar todos los desequilibrios económicos que asolan a las dos regiones que componen esta comunidad. Hablamos de reindustrializar y de diseñar un modelo con el objetivo de elevar al 20% el valor añadido bruto, pero este proceso no puede realizarse de forma global. Entiendo que es fundamental dotar el proceso de un claro efecto equilibrador, porque no es lo mismo aplicar políticas tomando como modelo el peso industrial de provincias como Burgos, que por ejemplo tiene el 26,2% de trabajadores ocupados en la industria, o provincias como León con el 13,8%, o Zamora con el 12%, o Salamanca con un pírrico 10,8%. Provincias todas ellas que no llegan ni a la mitad de Burgos y que quedan como siempre a la cola de esta comunidad. Porque no podemos negar que en materia de industria, en materia de despoblación o en materia de empleo no todos somos iguales. Para muestra, señor Herrera, un botón. Mire usted el color del empleo en esta comunidad y fíjese en el oeste de esta comunidad. Fíjese en el color marrón con las tasas de desempleo por ayuntamientos que traza una línea imaginaria que separa las históricas regiones de León y de Castilla de forma gráfica y que recoge un medio de comunicación de la capital leonesa. Hablan en ese modelo abierto de la importancia de especialización sectorial con empresas tractoras que faciliten el desarrollo y entiéndame, me viene a la memoria lo que planteaba un alto directivo de Renault sobre lo paradigmático que resultaría plantear una empresa auxiliar en la montaña de León.
gráfico ejemplo, para planificar vías de desarrollo idénticas a las políticas que el Partido Popular viene desarrollando en la comunidad. Y claro, también me vino a la cabeza lo que usted tiene a bien contestarme siempre que yo le hablo de esta dualidad del mercado de trabajo, sobre lo bien que marcha el mercado farmacéutico, y me pone ejemplos como el de antibióticos, como el León Pharma o Gadea, y pienso, a ver si es Gadea una de nuestras empresas tractoras. Ah, no, que la mayor parte de su nueva inversión no irá para Zamora y León, la mayor parte irá para el polígono para el parque tecnológico de Boecillo en Valladolid. Quizás, y solo quizás, porque el tecnológico de León no posea acceso a día de hoy a la fibra óptica, lo cual, para un polígono tecnológico, coincidirá conmigo, es un pequeño contratiempo. En fin, señora Herrera, aquí estoy preguntando a la espera de que me diga lo bien que se portará con León, Zamora y Salamanca, la de cosas buenas que nos va a traer este nuevo plan director, que, por cierto, recoge en su página 104 la importancia del corredor atlántico como corredor europeo prioritario y fundamental en materia logística. Entonces, me vino también a la cabeza Torneros. Sí, sí, ese que prometió el consejero de Fomento, el polígono intermodal de Torneros, ese que apoyaron ustedes en una PNL de UPL no hace mucho, en esta misma Cámara, y que ahora, por un desliz del Ministerio de Fomento, ha desaparecido en la petición de fondos europeos. Un olvido más, por desgracia, señoría, que suena igual que el olvido de su partido con la minería o, por ejemplo, con lo que puede ser la biorrefinería de Barcial del Barco. Muchas gracias. Para dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Le repito, tenemos la oportunidad, está usted participando en un trabajo, utilice ese cauce, ese grupo de trabajo para hacer sus propuestas, estúdiese en profundidad cuántas opciones, oportunidades y posibilidades nos concede la ya aprobada y con un amplio acuerdo en la anterior legislatura Ley de Industria de Castilla y León. Una política industrial en las que hay determinados factores, como son los factores de competitividad, que deben tener desde el Gobierno regional un tratamiento con visión global de comunidad, un tratamiento homogéneo. Estamos hablando de impulsar las soluciones, también desde el punto de vista de la simplificación administrativa, para facilitar la creación de nuevas empresas, para ayudar a que ganen dimensión las existentes, para fortalecer el carácter innovador del tejido industrial, para abrirlas más al exterior y fomentar esa internacionalización que ha dado tan buenos resultados en el año 2015. ¿Por qué no? Para promover la base necesaria para el desarrollo de la industria. Y, por favor, no se exprese exclusivamente en términos acomplejados. Hoy la provincia de León es, gracias precisamente al impulso de la Junta de Castilla y León, la que mayor dotación de suelo industrial disponible de alta capacidad, de alta calidad, tiene, con más de 1.100.000 metros cuadrados disponibles hoy y 400.000 que podrían desarrollarse adicionalmente en una tercera fase del polígono de Cubillos. De eso desde una perspectiva homogénea y horizontal, pero luego también estableciendo diferencias, analizando cuáles son los sectores prioritarios. Y también hay claras fortalezas en el oeste y en la provincia de León. Estamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación y ese clúster en ciberseguridad que queremos y debemos defender con uñas y dientes. Estamos hablando de la biotecnología. Por cierto, no me hable de Gadea o no me hable de ANRI cuando estamos hablando precisamente de una empresa de origen leonés y que tiene una modernísima instalación precisamente en el Parque Tecnológico de León. Estamos hablando de la industria agroalimentaria, estamos hablando de las energías renovables. Y ahí le puedo decir yo, señoría, que si bien es cierto que la base fundamental de la industria automovilística no se encuentra en la provincia de León, sí, sin embargo, estos sectores tienen una preeminencia en León. Vamos, de alguna manera, a fomentar el agravio de otras provincias por el hecho de que en León haya habido este desarrollo tradicional de estos sectores industriales. No, animémosle y, evidentemente, utilicemos todas las fórmulas y todas las planificaciones que nos concede la normativa para desarrollar, si fuera necesario, esos planes territoriales, esos planes concretos, sectoriales, para empresas concretas y para territorios con especiales dificultades. Mire, el artículo 28 de nuestra Ley de Industria
prevé esa posibilidad de programas territoriales de fomento cuando concurran especiales necesidades de reindustrialización o se trate de zonas en declive. Por lo demás, la industria en Castilla y León, como sabe su señoría, está contribuyendo decisivamente a ese dato que el pasado lunes hacía público la consejera de Hacienda y de Economía, que es un dato relevante, un crecimiento importante ya el pasado año con creación de empleo. Esos 154.200 ocupados en la industria, que suponen un crecimiento de la ocupación en ese sector del 8% en los dos últimos años, marcan una línea en la que la industria está dando ocupación, está generando producción, está generando exportaciones y, desde luego, debe ser el camino a seguir, también en León y también en el oeste de la comunidad. Muchas gracias.